A nuestra llegada, el Cotopaxi nos daba la bienvenida con su media cara despejada. Como una forma de seducirnos y sin mostrarnos de más, manteniéndonos motivados para lo que nos iba a mostrar a la medianoche que iniciaría la travesía. Es muy importante elegir los mejores días, ya que no quiero ni imaginar intentar este volcán en mala temporada. Mi grupo tuvo suerte, ya que el clima estuvo de nuestra parte. Un día antes del ascenso debimos estar en el refugio para aclimatarnos y descansar, arrullados en las faldas del Cotopaxi. Cuando empecé esto de la montaña, para mí era impensable alcanzar la cumbre del Cotopaxi. Siempre veía a este volcán de lejos y con mucho respeto. Pero con el tiempo te vas dando cuenta que ya la idea no sonaba tan descabellada, y tal vez sí tenía una oportunidad, o al menos podría intentarlo sin quedar tan mal. Estamos con el señor de la montaña. ¿Qué estamos haciendo aquí? Hola, ¿cómo están? Muy buenas. Recién llegando, acomodándonos, ¿cómo estamos? Perfecto. ¿Ya te dieron tu cama, Cheito? Ya, acá arriba. Las mejores cosas. Todo junto. Mañana estamos ya para salir. Esa es. Noche de China, porque están como... ¿Cuántos chinos dijeron? 25. 25 chinos. 25. Y... ¿Chinos o nipones? Ahí están. Todo el cuarto de ese lado está puro chinito. Son como 25 chinitos. Nosotros ya estamos acomodados en el refugio. Y ahorita vamos a alistar el equipo para mañana, comer algo y a descansar. Que tenemos salida a medianoche. Uf, va a estar genial esta aventura. En realidad ha sido un proceso que junto a gente igual de loca que yo nos dimos la oportunidad de experimentar durante un año. Un año de grandes experiencias y cumbres, sin menospreciar a ninguna por más pequeña que ésta sea, pero ha formado parte de mi gran evolución física y psicológica, para al final llegar a este punto y estar listo. Bueno, es lo que yo pensaba. Después de la comelona y el infaltable té con panela, nos disponemos a ir a nuestras habitaciones a descansar, ya que a medianoche, cual cenicientos, teníamos una cita con el Coto. Cita que hace tiempo la venía posponiendo, pero esta vez ni hadas ni magia nos salvaría de nuestro destino.
El hombre y la montaña tienen un vínculo bien grande. Y después de 6 horas de ascensión a esas alturas, no hay nada más que la montaña y tú. Son los momentos cuando más te enseña la montaña, a no rendirte, a ser humilde, a vencerte a ti mismo. Y después de tanta sabiduría y cansancio, al fin cumples el objetivo. Muy bien, brother. Bienvenidos al Cotopera. Gracias. Felicitaciones. Un platito ya. Sáquense la puerta. Brother. ¿Qué? Cuidadito la puerta, no se me lo mueva. Cumbre del Cotopaxi. Experiencias más gratificantes y fortalecedoras que he podido vivir ha sido en la montaña. Creo que eso fue lo que me ha cautivado seguir intentando nuevas cumbres. Pero intentar coronar el Cotopaxi y conseguirlo ha sido un punto y aparte en mi progresión como aventurero y andinista. Desde la cumbre del Cotopaxi, y una cumbre más, nos vamos. El volcán más codiciado por los montañistas de todo el mundo, al fin estuvo a mi alcance. Y la verdad que han sido las horas más exigentes que he vivido. Pero como siempre digo, nadie dijo que iba a ser fácil. Me voy fortalecido y motivado, un tanto asustado, no lo niego, pero orgulloso de mi grupo, que todos y cada uno nos ganamos nuestro lugar en la cumbre del Cotopaxi.